La educación es el otro nombre de la libertad. El senador y la educación. Hola, soy la arquitecta Elizabeth Álvarez, egresada de UCATESI en el año 2015, año pasado. Ese día recuerdo que cuando me llamaron de la oficina, mi madre estaba a mi lado y yo le dije, mami, creo que es de la oficina de Felinova, porque yo tenía el número registrado. Entonces mi madre me dijo, contesta, que para algo es. Ya me habían dicho, o sea, ya yo había solicitado, llenado mi formulario y todo. Entonces, cuando me llamaron, yo estaba súper nerviosa, como es normal en un caso así, ya que yo necesitaba esa ayuda. Y bueno, contesté la llamada, me dijeron, usted ha sido agraciada con participar en el programa de beca de Feliz Nova para media beca, que era en ese entonces. Yo feliz, me convocaron para una reunión para la entrega. Entonces allá nos hicieron entrega a todos los muchachos, mi madre fue conmigo. Sumamente feliz porque en ese tiempo era mi padre ha muerto, entonces era mi madre sola y con ayuda de mi abuelo, Antonio Abreu, que me estaban ayudando en lo que era la universidad. Entonces ya yo sentía un alivio debido a que con esta ayuda de Feliz Nova, mi abuelo iba a sentirse un poco, o sea, iba a sentirse ayudado con todo eso. Más que la carrera de arquitectura, es una carrera bastante costosa y ya mi abuelo iba bastante forzado. Entonces ya esa ayuda fue enorme y llegó en un momento justo, debido a que ya yo tenía algunos 2 cuatrimestres. Fue iniciando la carrera, desde que inicié la carrera fue prácticamente con la ayuda de Feliz Nova. Este programa de becas lo considero un gran éxito, debido a que la mayoría de la juventud anhelan una profesión, pero debido a que no cuentan muchas veces con los recursos, se sienten limitados y tienen que optar por trabajar y estudiar, y luego el mismo trabajo le cohíbe con el horario y esas cosas y dejan hasta la universidad. He tenido muchos amigos que le ha pasado esto, pero con esta ayuda es bastante el alivio que se siente y tú puedes buscarte un trabajo que sea hasta los fines de semana y ya olvidarte un poco de lo que son los gastos. Más que ahora, la beca es completa. Incluso a mí luego de un tiempo, cuando inició el programa de becas completas, me volvieron a llamar para decirme que me la iban a completar, debido a ya la trayectoria que yo tenía en la universidad con mis calificaciones. Y es un honor y me siento bastante feliz y muy agradecida con Feliz Nova y su programa de becas. Me siento muy orgullosa y realizada, debido a que este era un objetivo que se lo había prometido a mi padre, ya que falleció cuando yo tenía 9 años. Y él siempre decía que a mí y a mis 2 hermanas siempre quería vernos como mujeres realizadas, profesionales, y que seamos mujeres para bien en la sociedad. Y este es un logro que gracias a mi abuelo Antonio Abreu, a mi madre Jacqueline Abreu y mi abuela Miriam Peralta, y no por último y no menos importante, gracias a la ayuda de Feliz Nova, he podido lograr ser una mujer profesional hoy en día y servir a la sociedad con ya mi carrera de arquitectura. Me siento sumamente orgullosa y le doy gracias a Dios, a Feliz Nova, por haberme permitido realizar este sueño. Para el senador Feliz Nova, le quiero exhortar que siga como es hoy en día, una persona tan humanitaria, tan servicial, tan atenta a su pueblo, sirviendo siempre a su pueblo de Bonao, principalmente a la juventud.
él debe de saber que él tiene 100% asegurado todo el apoyo de la juventud de Bonao, debido a que yo soy una de las principales que evoco a todos los jóvenes a seguir la trayectoria de Félix Nova y a darle su fiel apoyo, debido a que Félix Nova es el senador que apoya a la juventud de Bonao. El mensaje que le doy a los jóvenes que quieran superarse es que no se sientan rendidos, que luchen por lo que quieren. Y en el caso de nosotros, los municipios del municipio de Bonao, que se acerquen a Félix Nova, que no solo para becas, sino para cualquier otra ayuda, nuestro senador está siempre dispuesto a ayudarnos. Que luchen por lo que quieren, que siempre los sueños, si son bien anhelados, se hacen realidad. La educación es el otro nombre de la libertad. El senador y la educación.